Bueno, hola gente de YouTube, aquí Spike mostrándoles directamente un tutorial de cómo obtener de vuelta conexión con tu Play Store. Bueno, primero quiero hablarles sobre los problemas del canal. Si quieren adelántense, no tengo ningún problema. O sea, como ustedes sabrán, he subido un blog en el cual consiste que nosotros ya la nueva actualización de Terraria no puede, es muy inestable para nosotros, consume mucha RAM, o sea, pide más RAM de la que tengo en mi tablet y esta tablet no es muy avanzada. Bueno, a ver, vamos al tutorial. Para el tutorial, bueno, perdón, Terraria no va a ser subida. O sea, no voy a subir más Terraria porque ya la nueva actualización, no puedo jugar a Terraria por culpa de la nueva actualización. Porque, bueno, ya saben, me consume más RAM de la que tengo en la tablet y se cierra sola, se crashea y no guarda lo que yo hice antes y va muy, pero muy lagueado, va muy lagueado. Bueno. Esto nos pasa a muchos cuando vamos al Play Store, vemos que no hay conexión, que comprobemos y siempre damos a reintentar, reintentar, reintentar. Bueno, para esto vamos a donde está nuestro explorador root, vamos a donde estaba inicio, debemos hacer donde está esta parte donde dice montar RW, le damos a RO, montar RO. Luego bajamos y buscamos la carpeta que dice System. Esta que dice System. No entren a SD card y busquen otra llamada System porque les va a salir algo así. No tiene nada que ver lo que venimos a hacer. Tenemos que ir a donde está la raíz. Donde está la raíz. Vamos a donde está System. Luego buscamos una carpeta llamada ETC. Después buscamos un bloc de notas llamado host, este de aquí. Después le damos a editor de texto. Ustedes verán que está esto así. Lo único que hay que hacer es borrar esta IP, esta de aquí. A ver, miren atentamente lo que yo hago. Borramos la IP y el resto lo dejamos como está. Si cometieron errores, aquí les va a decir si quieren guardar los cambios que han hecho. Y si cometieron errores, le dan que no, obviamente, y le dan así si lo quieren dejar como estaba. Bueno, ya no habéis hecho esto, cerramos el Root Explorer y vamos a nuestro Play Store. Como si, y ahora miren. Para los que se pregunten cómo es esto posible si solamente cambiamos la IP, es debido a que tenemos Freedom y esto está al borde de lo ilegal. Esta aplicación llamada Freedom que está al borde de lo ilegal. Bueno gente, eso fue todo. Denle like, comenten, suscríbanse. Recuerden, Terraria ya fue cancelado y comenten si quieren que vuelva a subir el Terraria, su antigua versión. Hasta la próxima. Chao.